雪村らの奮戦により徳川秀忠の軍勢は足止めされた。だが関ヶ原の戦いは西軍の敗北に終わる。勝者となった家康は雪村に黒山への蟄居を命じる。信行の思いを汲み取った雪村は命に従った。事実上の天下人となった家康は江戸に幕府を開き、徳川政権の安定のため豊臣家に臣従を求めた。しかし豊臣家はこれを拒否。ついには徳川家に最後の戦いを挑むべく挙兵する。豊臣家は九度山の雪村に参陣を求める。雪村は密かに九度山を出し大阪城に入城した。対する徳川は天下諸侯に号令して大阪城を囲む。その包囲軍の中には雪村の兄信行の姿もあった。真田の将、大阪の陣。Bueno, Samurai Warriors 4, vamos a terminar por fin ya la historia de Sanada. Última batalla ya por fin, el asedio de Osaka, del castillo de Osaka. Última batalla digo, pero en realidad sabéis que van a ser dos partidas porque Yukimura, Nobuyuki, bandos enfrentados, dos hermanos y un destino, madre mía, conflictos familiares en todo momento. Pero empezaré con Yukimura otra vez. Cogeré a Yukimura Kunoichi en esta partida, igual que en la otra, ya sabéis, ya digo, es como la última partida, que eran dos. Los bandos van a ser los mismos, Yukimura y Kunoichi. También nos vienen, ya digo, están de invitados, no los voy a utilizar porque, ya digo, se han acoplado aquí un poco sin saber muy bien por qué. Kaihime, Fuma Kotaro y Kososo, que no sé muy bien qué pintan. Es que no estoy seguro de que Hoyo ayudara en esta partida, pero puedo estar equivocado, por cierto. Muchas imprecisiones y errores en vídeos anteriores diciendo bandos e historias, ya tampoco es mucha novedad, tampoco es mucha sorpresa, pero no estoy seguro de que Hoyo ayudara a la defensa del castillo de Osaka, pero vale. Por cierto, el bando defensor, estamos nosotros y nos va a atacar el hermanito. Pero ya digo, estos dos son de los Hoyo y esta tía que es rival y luego aliada de Chocosuave. De... Ay, ahora no me voy a acordar del nombre. Es Chosokabe. Pero ahora no me sale el nombre. Pero bueno, ya sabéis, el del pelo tintado de azul por algún motivo, totalmente super mega fashion, gótico, con la guitarra eléctrica tocando los solos. Lo cual no sé por qué no aparece aquí, porque no fue importante en la defensa del castillo. Yo juraría que ayudó. Estoy casi seguro de que en la defensa del castillo de Osaka participó, pero yo aquí no lo veo. Me falta el del pelo engominado y no sé qué hacer. Pero bueno, y no me refiero a Ishida Mitsunari en este caso. Ese es un perro muerto, no el pelo engominado. Pero bueno, voy a coger a Yukimura Kunoichi y explicar las cosas de la partida porque hay bastantes cosas que explicar, pero seguramente ahora habrá múltiples vídeos y conversaciones e historias. Así que veámoslos, por favor, Yukimura, dilemas morales, personales, contigo mismo y tu familia y eso. Yes. Tada sono kubi hitotsu o toreba ii. Douka shita no ka? Douka shita tte. Mawari doko mo teki de ippai. Nano ni sonna suzushii kao shite.雪村様、まるで…綺麗だな。いつだったか、こんな桜を見上げたことがある。あの時も胸が高鳴った。本当、綺麗。この桜、来年もこんな時期に咲くんですかね。ああ、
また一緒に見られますかね。ああ。雪村様、最後までお守りします。だから、だから死なないで。Por cierto, bueno, en esta partida se puede conseguir el quinta arma de Yukimura. Ya digo, las armas a lo mejor lo muestro eventualmente o tal vez os esté engañando y no lo acabe mostrando nunca, quién sabe, pero... Botas de velocidad, no, seguramente haga vídeos separados para las quintas armas y cómo conseguir alguna cosa especial. Digo quintas armas, armas raras, armas especiales, cosas movidas, todo muy bonito. Vamos a comenzar. El asedio de Osaka, probablemente la partida más importante, probablemente el momento histórico más importante de toda la movida esta. A ver, alguna cosa que dije mal. Mitsunari, todo esto, ¿vale? El bando de... no recuerdo ahora si es este o este, siempre los confundo, probablemente originalmente lo dijera mal, pero vamos. Básicamente se formó, vamos a llamarlos, una alianza pro... continuidad de la familia de Hideyoshi Toyotomi. Vamos a ver, la historia es que cuando Hideyoshi murió, su hijo, creo que tenía 5 años o alguna cosa así, creo que se llamaba Hideyori Toyotomi. Al revés, por nombre y apellidos en japonés, pero vamos. Voy a ir cumpliendo las misiones y mientras voy a ir diciendo las movidas. Buenos días, ¿tenéis alguna zona aliada? Voy a reventar las zonas aliadas primero, a ser posible. Porque voy a ser muy cansino de matar si no lo hago y no puedo pasar por ahí, así que me parece que me voy como una mierda. Vale, luchemos con honor. Que era precisamente lo que quería hacer desde el principio, no ponerte en desventaja al quitarte la zona aliada ni nada por el estilo. Lo que estaba diciendo, Hideyoshi murió y lo que formó fue un consejo como de 5 sabios que se encargarían de cuidarle al Churumbel hasta que se hiciera mayor de edad para que pudiera gobernar él. Entre esos 5 estaba Ieyasu Tokugawa y fue un poco como, sí, me parece a mí que voy a cuidar mucho del crío. Míralo, ahora ha venido el doctor de la zona. Me cago en... Hay que... respawnean gente por aquí, por cierto. Kunoichi, no tienes que estar ahí. Bueno, espérate. Ya que estás ahí, Yukimura, voy a cambiar a Kunoichi un segundo. Hay 5 zonas enemigas por aquí. Sea mejor que las elimine todas, ya. Porque todo es como una gran zona y tengo que eliminar a todos los tíos del banderín. Esta partida es complicada por eso. Prácticamente todos los enemigos están siempre en zona super mega aliada, guay. Y aparentemente no, esta zona estaba por separado y me lo he inventado, cojonudo. Pero tengo que matar a 4 generales. No, vale, las zonas van por separado, solamente hay un banderín. Lo estaba flipando, estaba confundiendo el número de generales que tengo que matar para hacer la misión con los banderines que tengo que quitar para reventar la zona enemiga. Ups. A lo que iba. Mira, aquí tengo otro. Hideyoshi. Ya digo, la espicha, mayormente. Y Ieyasu Tokugawa dice, voy a reunir a unos cuantos aliados y me parece que reunió a aliados que tenía y convenció a los Daimillos para que se le unieran para gobernar él y eso. Mitsunari Ishida, que era uno de los... Era como el tesorero del gobierno de... La verdad es que no es muy impresionante el título. Era como el tesorero del gobierno de Hideyoshi, sí, Toyotomi. Se olió la tosta. Y Kunoichi, ¿qué haces con tu vida? Te dije que fueras para allá, por favor. He matado a los que tenía que matar. A lo mejor voy a tener que ir con Yukimura. Pero Kunoichi está súper lejos. Bueno, si llega para pegarle a alguno, le pegará a alguno. Yo voy a coger a Yukimura y tal. Y empezó a formar, digamos, como su propio ejército. Y ya digo, se cogió a los 3 amigos y se los llevó de cena con buffet libre y la bebida que pudieran consumir. Y les convenció para unirse a su bando y algunos generales más, básicamente.
Y entonces ya se formó la movida esa de lo del este contra el oeste, que eso ya lo vimos, vale. Pero entonces llegamos hasta este punto. El chiquillo, a Hideyori, como tampoco puede revelarse así en plan súper descarado, y Ieyasu lo tiene metido en el castillo este de Osaka, su terreno de toda la vida, donde siempre vivió toda la familia de Hideyoshi, etcétera, con la mujer y toda la historia. Bueno, las múltiples mujeres, que en esa época lo de la monogamia no se llevaba. Las cosas como son. Porque en este juego, por cierto, aparece una mujer de Hideyoshi, que es Nene, ya lo veremos en la historia de Hideyoshi, que participa en la historia. No sé si lo llegan a mencionar, lo de las múltiples esposas, etcétera, porque el hijo de Hideyoshi no es hijo de Nene. No es de la misma mujer, de hecho Nene no llegó a tener ningún hijo. Buenas, creo que te tengo que pegar a lo mejor. Sería una idea. Bueno, pues ven, ¿quieres que te mate en plan ninja? A la gente le suele gustar cuando lo mato en plan ninja. Queda espectacular, mira, espérate. Ataque ninja. Vale, bien. Esta misión es exclusiva de Kunoichi, la que has... No matar a... ¿Cómo te llamabas? Munenori, tal vez. No me acuerdo. Si te he llamado mal, lo siento. Pero hay una misión exclusiva de Kunoichi, que es asesinar al tío. Los ninjas, hay que hacer infiltraciones de ninjas. Y siendo la última partida, por fin vamos a hacer una puñetera infiltración. Hay tiempo, es una misión optativa, me dan un arma, pero... Que me dan un arma me parece bien. Yukimura ya se está encargando de la otra misión. Probablemente cobre un poco al respecto, pero no pasa nada. Te voy a matar porque me pillas de paso y creo que tengo tiempo suficiente. No te importa, ¿no? Pero me tengo que estar infiltrando y me está retrasando un poquito. No debería tener la ansia de matar a todo el mundo. Problema que tengo a veces. Pero ya que estoy así, ahorro un poco de tiempo y puedo hacer el ataque. Me había fastidiado el combo de subir a los cielos, que siempre me gusta. Vale, putos arqueros. Nunca jamás. Siempre son el enemigo más coñón. Junto con los arcabuceros, claro. ¡Pasa monilla! ¡Cacho pesado! ¿No? Ahora. Que total, no tenía por qué matarlo, pero bueno. Hay una zona ninja aquí. Ya por fin voy a mostrarlo. Me ponen hasta el tutorial, santa madre de Dios. Nunca jamás las he hecho en esta partida. Bien. Vale, bueno. Sitios que solo se pueden subir con doble salto. Ni que decir tiene que solamente los ninjas pueden hacer el doble salto. Porque los ninjas pueden saltar en el aire, como todo el mundo sabe. Y ahora lo que pasa es que voy a dejar a Kunoichi un poco en territorio enemigo. Pero bueno, ya se las apañará. Tengo que hacer la misión de Yukimura también importante. No han cerrado la puerta de atrás. Un poco falta de previsión por su parte, pero bueno. Creo que estaba hablando de cómo... Bueno, les he sorprendido y les debilita un poco eso. Ataque ninja, ya se morirá, espero. Y si no, pues lo termino de rematar. Por lo menos ya no tengo el límite de tiempo. Me abren la puerta y además debilitan esta gente, perfecto. A ver, Yukimura, creo que tu misión debe ser importante. ¡Hola! Buenas, sí, tu misión parece importante. ¡Ey, no corras! Ya no recuerdo qué estaba diciendo. Lo de el chiquillo. La batalla de Osaka, tal vez debería... Aquí es donde básicamente Yukimura ganó toda la fama. De que es el... La fama de que es el mayor de Japón y esas historias. Prácticamente Yukimura contribuyó a casi todo en esta pelea. Muchas de las... Fue comandante de... Creo que tenía 5.000 tropas o algo así y... Muchas de las estrategias las planeó él un poco y defendió un montón de cosas. Básicamente el castillo de Osaka, ya digo, la residencia del Hideyori. Creo que se llama Hideyori, por Dios, lo puedo estar llamando mal constantemente al hijo de Hideyoshi. Una falta de respeto por mi parte, pero espero que se llame así. Me parece que se llamaba así, si no, era un nombre muy parecido a Hideyoshi y por eso los confundo. Nada, empezó a reunir a los Ronin, a los señores sin nombre, básicamente junto a su propio ejército, el hijo, porque se le oponía a Ieyasu, y para poderse enfrentar a Ieyasu, entonces Ieyasu vino al castillo a asaltarlo, evidentemente, para ya... hacer que el hijo, para hacer que Hideyori rendiera cuentas ante él, ¿vale? Para que se subordinara ante Ieyasu. Muérete, porfa. No tengo mucho tiempo. Creo que tengo... Un momento, tengo una misión con tiempo que hacer, vale. Kunoichi, ves a esta zona, es más. Espérate, todavía no.
Voy a matar a este tío y entonces ya hago las cosas que tengo que hacer. Quedan 3 minutos, tampoco tengo tanta prisa a quedarme. Lástima de estar siempre en zona enemiga, un poco por culo. La cosa... Vale, ahora. Yukimura, ¿estás yendo a tienes que ir? Perfecto. Kunoichi, mata a este tío nada más que porque no me gusta verlo en el mapa y vamos hacia la otra misión. Tenemos que matar a 4 generales, esperamos. No es muy difícil. Hideyori. Me ha soltado dinero, perfecto. Reunió a los, ya digo, los señores sin nombres, Yukimura entre ellos, a los señores, a los samuráis sin señor, tal vez la frase la he construido al revés. Y se presentaron ahí, pues eso, toda la hermandad, los tres amigos. Los tres amigos en realidad no, me parece que Mitsunari no participó en esta batalla, no sé muy bien por qué. Cuando la verdad, el propósito de Mitsunari era defender a este, seguro que participó. Lo que no sé muy bien aquí, porque en esta partida no aparecen para ayudarnos. Probablemente participara, seguramente. A ver, aquí hay demasiada gente, me parece que voy a hacer un ataque ninja de estos para limpiar. Ahora puedo. Y no nos preocupamos tampoco por los detalles mucho. Yukimura participó mucho en la... Bueno, llegaron los Ronin primero, luego el jefe de Yasu, pero entonces prepararon las defensas del castillo y se quedaron a defenderlo así por dentro. Y por lo visto Yukimura mejoró las defensas del castillo, fortificó una puerta y amplió el foso que había del castillo, uniendo un río que había y no sé qué, o sea, hizo movidas. Y luego además físicamente comandó a bastantes de los hombres y fue un hombre importante, si no el más importante dentro de esta batalla, que por cierto perdieron miserablemente. Al final, el asedio de Osaka lo acabaron perdiendo. Pero... bueno. Perdido... Au, sea posible. Tampoco, en realidad, el asedio de Osaka fueron como 2 batallas en lugar de una. La primera de ellas se rindieron los defensores de... O sea, Osaka, los del castillo de Osaka se acabaron rindiendo por amenazas que le hicieron Ieyasu a Hideyori, que casi le dio por lo visto una bola de balística de estas que tuvieron que acabar bombardeando el castillo, básicamente. Tuvieron que hacer la de la guerra civil y tuvieron que acabar bombardeando el castillo porque no podían entrar. Estuvieron ahí a punto un par de veces, pero no llegaron a entrar. Las defensas más o menos funcionaron durante bastante tiempo. Pero luego decidió Hideyori rendirse y luego cambiaron de opinión y volvió a haber una segunda batalla. Entonces esto fue largo de narices. Esta batalla fue lo máximo. Y bueno, no hay mucho más que decir. A ver, Kunoichi, ¿estás yendo a por algún objetivo? No, pues deberías, vale. Voy a defender a la gente. Por lo visto, hay muchas cosas de la batalla esta, digo, la batalla esta fue grandísima, hay un montón de historias. Aparentemente, Yukimura, ya digo, fortificó una puerta y se quedó defendiendo esa entrada al castillo. Y aparentemente quiso sobornar Ieyasu a Yukimura para que se pasase a su bando. Pero Yukimura les mandó a la mierda bastante. E hizo pública luego el intento de soborno para ridiculizarlos y todo eso. Ya digo, esta batalla duró... No llegó a un año, pero vamos. Ya digo, fueron 2 batallas, la batalla de invierno y la batalla de verano. O sea que duró mínimo medio año. Kunoichi, ¿tú no estabas yendo a por otro? No, pues mira, vas a limpiar esa zona, ¿vale? Es que me tapas el sol, ¿sabes? Yukimura, tienes poquita vida, ¿sabes? Me estoy dando cuenta. Así mejor. ¿Ves qué bien? Y tengo infiltrados en el castillo a borbotones. Espero poder ir con el caballo para allá. Ahora ya la historia es matar a todos los generales y matar a toda la gente que hay dentro. Kunoichi, he cambiado de plan. Me voy hacia la derecha, tú te vas a la izquierda. Mata a ese. Voy a intentar llegar rápido. Aparentemente esta parte del castillo todavía cuenta como estoy y me deja entrar con el caballo. Dentro de los castillos generalmente no puedes entrar con el caballo. Canta ese ataque, es buenísimo.
Ah, y Naime, por cierto, mira, tenemos aquí ya el conflicto con el cuñado, ¿no? ¿Cómo te va con el hermano? Hace mucho que no hablamos. No se ha presentado compañeros. Por cierto, bueno, evidentemente en el otro bando va a estar Nobuyuki para liarla. O si sorprende a alguien, no debería. Pero es evidente que van a meter aquí el conflicto de los hermanos. Pero en realidad, Nobuyuki Sanada en esta partida, históricamente, no es un nombre, digamos, que prevalezca mucho. Probablemente participó, supongo que participaría en esta batalla y algo haría, pero no es uno de los típicos nombres que aparecen. Por esto, Masamune Date sí que es uno de los típicos nombres que aparecen en el bando de Ieyasu. Por lo visto, la leoparda. Y históricamente en esta... Bueno, históricamente no. En los juegos... Masamune Date... Como te odio, por cierto. No sé si... Alguien jugó al Samurai Warriors 1, intentó conseguir las quintas armas, las armas especiales. La de Yukimura evidentemente en esta partida, y había que hacer ciertas cosas para conseguirla. Y Masamune probablemente sea el personaje que más odio, nada más que porque uno de los requisitos era que para conseguir el arma especial de Masamune tenías que evitar que... Para conseguir, al revés, el arma especial de Yukimura tenías que evitar que Masamune llegar a atravesar a cierta puerta, digamos. Están reproduciendo un poco lo de que Yukimura defendía la entrada del castillo esa y que no entraba nadie y toda la movida. Creo que era el Sanada Maru, creo que se llamaba la puerta, en honor a Yukimura, nada más que por las defensas que hizo en el castillo. Por lo visto, una de las misiones era evitar... Bueno, una de las misiones para conseguir el arma especial de Yukimura, ya digo, era una típica misión que podías fallar y la partida no se acababa, no pasaba nada. Pero si no la cumplías, ya digo, no podías conseguir el arma especial. La mejor arma del juego y todo eso para Yukimura. Y era muy falso porque Masamune era literalmente con que... Era un puente, básicamente, y una puerta. Con que pisara, respawneaba prácticamente al lado y con que pisara el puente ya la misión te daba como fallida y era súper desesperante, porque no solamente tenías que hacer eso, tenías que cumplir el resto de misiones, matar 1000 enemigos con Yukimura y hacer las cosas en cierto orden, y tenías que dar un paseo importante para llegar a donde estaba Masamune Date, y súper desesperante. Y en la partida para conseguir arma de Keiji Maeda también Masamune Date era un capullo, porque en esa ocasión tenías que defenderle y se dedicaba a morir. Entonces, Masamune Date, te quiero, montonaco, desgraciado. Vale. Estamos escoltando ahora al hijo, creo. Estamos escoltando a Hideyori para escapar. Yukimura, encárgate tú, por cierto. Tenemos que hacer que escape y tal. A ser posible, no en pedacitos, que tiene a los generales aquí por el lado. Kunoichi, si quieres matar a algún general mientras tanto, eres libre, te mandaré por ahí. Que conste, por cierto, no estoy... Mira, Kunoichi, tenemos un infiltrado en el castillo todavía, me parece un poco ofensivo, ¿no? No estoy consiguiendo las armas especiales, las voy a llamar quintas armas muchas veces, ya lo he dicho. Pero no son quintas armas técnicamente, son armas raras. Aunque ojalá hubiera progresión de armas, no sé. En estos juegos, cuando... Los juegos de la saga Warriors tienen dos atractivos principales: poder matar a la gente de formas originales, haciendo distintos combos, improvisando un poco, la variedad en el combate, y poder conseguir armas y cosas que molen. El estilo RPG que tiene de subir de nivel y poder conseguir armas raras y eso. Han simplificado, en mi opinión, bastante lo de las armas. Y no me gusta del todo. O sea, me acabo de dar cuenta de una cosa. Voy a utilizar todos los objetos, esta vez sí. Es evidente que al final, pues eso, ya digo, ligeramente spoiler, pero no creo que sorprenda a nadie, Nobuyuki va a aparecer y van a hacer la pelea de los hermanos. O sea, es evidente que van a hacer la pelea de los hermanos. Esta vez voy a utilizar los objetos. Antes, para que no sea total y absolutamente injusto y anticlimático, aunque que conste que estoy muriendo un poco por dentro, porque me gusta mucho... Creo que ha huido por su cuenta. Buen trabajo. Bien, Hideyori, buen trabajo. No sé, no has limpiado lo que son los guardias de la puerta, pero bueno, has escapado. Me parece muy bien. Voy a hacer el combate épico de los hermanos esta vez, sí, sin utilizar anabolizantes.
porque ya me han echado la bronca en lo que viene siendo la organización deportiva. No han visto bien lo de que utilizaban anabolizantes para enfrentarme al resto de contendientes. Entonces, solamente esta vez. Es que me han amenazado con un análisis de drogas después de la pelea. Entonces va a ser mejor que esta vez no las utilice para, ya digo, que sea todo totalmente injusto. A ver, quiero llegar hasta ahí. Kunoichi, estás a tomar por saco, así que chetos. Voy a utilizar los objetos también. Porque utilizar los objetos... ¡Oh, mierda! ¡Círculo no! Un pequeño fallo por mi parte. Quiero llegar con Kunoichi también para que no piense que está un poco fuera de todo, de toda la historia esta. Ahora, he cambiado el mapa sin querer, un botón equivocado. Utilizar un objeto de Rainbow infinito, superpoderes, las bolas estas azules infinitas, con un personaje de velocidad, y por velocidad quiero decir Shinsoku, es bastante divertido, y por divertido quiero decir injusto. Vamos a ir a por otro general, que no estamos muy lejos, pero ya hacemos algo útil también. Utilizar velocidad de ataque y velocidad de movimiento, que no lo he utilizado en este caso, pero bueno, con lo del parar el tiempo con un personaje del estilo de Kunoichi, Naoto Rally, gente así, de Shinsoku, de lo de ir corriendo con triángulo, es totalmente absurdo e injusto para todo el personal. Si lo combinas con distancia de ataque y alguna otra cosa, es que no te pueden hacer nada. Súper ridículo. Mira, Sasuke, ¿cómo te va aquí haciendo todo el crossover? No me acuerdo de tu nombre ahora mismo, ¿cómo eras? Puñetero Sasuke, ahora no me acuerdo, pero... Es uno de los personajes que metieron también en el Samurai Warriors 2, el de la 3DS, no me voy a acordar de nombre. El Samurai Warriors este que solamente está en Japón, el Chronicles 2, creo que es el Chronicles. Me parece demasiados Warriors. No me acuerdo ya de todos los nombres. Ya no es que no me acuerde del nombre de los personajes, es que ya no me acuerdo del nombre de los juegos. Es uno de los personajes estos que metieron con Naoto Rally y con el otro, que no somos enfrentantes también, el de las armas. Los tres, irónicamente, wow. Por esto he llegado a las 1000 muertes. Quería no hacerlo injusto para Nobuyuki. Creo que no me ha salido. Creo que lo he... he utilizado mucho a Yukimura por esto de que es su partida, la partida final, donde Yukimura es el más importante, y ahora tengo todos los bufos. Quería haberlo hecho un poco menos injusto para Nobuyuki, pero no me ha salido. Ah, buenas, espera un momento, enseguida te mato. Voy a matar a otro general porque es rojo también. Pero los tres generales esos que metieron en ese juego, que han recuperado en el Samurai Warriors 4, con su mismo diseño, lo cual es un poco vago por su parte. Naoto Rally, el Sasuke, que es que no me acuerdo el nombre, sé que lo voy a llamar así. Además, también es innegable el parecido, como con Sai. Y el de las armas, el era Monotari, no me acuerdo. Pero ya que tengo los superpoderes, voy a utilizarlos contra ti. Ya digo, por gastarlos y no utilizarlos contra tu mano. No corras, trasto. Un momento, ¿tenía que dejar que huyera? No, ¿verdad? No. No, vale, no lo puedo matar, es invencible, por cierto. Mira, lo que tiene que ocurrir es el momento dramático, evidentemente. O sea, es evidente. Oh, ha conseguido escapar, no lo llega a matar. De todas formas, no deberíamos poder llegar a matarlo. Históricamente ganó esta partida, además por paliza. No, cuando consiguieron entrar ya luego... Es que no consiguieron entrar al castillo nunca, fue por rendición. Pero bueno, hermano, estate quieto. Pensaba que iba a haber algún vídeo para hacerlo más espectacular, ¿no? ¿No? Kunoichi, ¿quieres hacer un ataque combinado solamente porque sí? ¿Por qué no? Por terminar así un poco a lo grande. Quería no hacerlo injusto para Nobuyuki, pero Dios, la cámara, ¿qué está haciendo? Lo he visto todo. Así que has tenido suerte. Mía, no vas a ser tan injusto para ti. No sabía apuntar. Vale, vamos a enfrentarnos ya. Ah, sal de ahí. Que es muy ridículo enfrentarme a la gente siempre en las zonas de respawn, porque los acabo metiendo para adentro y hay pared invisible y pues no hacemos tampoco mucho. Creo que tiene super armadura, a veces me va a cortar los ataques. Pero bueno, tampoco... ¡Ah! No lo he cogido. Ven aquí, quiero terminar en plan guay. ¡Muérete! ¡Oh! Casi.
por hacer el vídeo, la muerte final así, con la pose guay, pero bueno, tampoco está mal del todo. Aceptamos Pulpo como animal de compañía. Buen trabajo, Kunoichi. No ha sido los objetivos que quería la mayoría de las veces, pero vale. He cumplido su misión, la de infiltrarse. Podía haber utilizado cualquiera de los dos ninjas. Había más misiones que hacer. Es la última partida. Es la más importante del universo. Esta partida siempre es como la más importante. Es como aquí se decide todo. De hecho, fue como la última campaña, digamos, de toda la época esta. Ya fue donde desbandaron al bando de Mitsunari y los defensores, digamos, de Hideyori, que era básicamente el otro bando, se reunió para defender un poco el derecho a Hideyori a ser el heredero y toda la movida. Y nada más. Va a haber un vídeo aquí, seguramente. Debería haber un vídeo. Tal vez. Después de lo de las armas, un poco anticlimático. Más anti... Ah, mira, esta arma es buena. Pero el resto de armas son definitivamente eso, anticlimáticas. Por ello quiero decir que son una mierda y voy a desecharlas todas, tirarlas por el retrete y esas historias. Porque no le salva ni una. Y Kunoichi... no tiene elemento bueno. No me dan armas guays. No me quieren. Es la última partida, tiene 10 estrellas y eso, zona enemiga constantemente. Tirarme algún hueso de vez en cuando. Vídeo, ahora sí. ¡Aníbe! この日が来ることは知っていた。覚悟はできている。 花と血はこの雪村の役目なれば、兄上、真田の血を頼みます。魂はこの雪村が引き受けた。雪村！ ¡Ay, la melancolía de que se ha muerto el hermanico! Lo peor de todo es que no. Yukimura Sanada, si lo que he visto es cierto, no moría en esta batalla, aunque en los juegos de Koei siempre lo ponen como que Yukimura en esta batalla prácticamente se suicida de cabeza contra Ieyasu y su ejército. Sí y no. Es cierto que el ejército de Ieyasu se enfrentó, o sea, el pelotón de Yukimura se enfrentó directamente al de Ieyasu y se enfrentaron, pero Ieyasu consiguió huir. Pero Yukimura también consiguió huir, no se suicidó en plan dramático. De hecho sobrevivió y gracias a que Nobuyuki, o por lo menos lo que he visto, puede no ser del todo cierto, Nobuyuki, gracias a que estuvo con el bando
de Ieyasu lo... Gracias a la que sirvió con Ieyasu y eso perdonó a Masayuki y a Yukimura y se pudieron ir a vivir al castillo ahí, pero abandonados de la mano de Dios. No a su propio castillo, me parece que los trasladaron a otro territorio para que no causaran problemas. Pero aparentemente aún así Yukimura se rebeló un par de veces más contra Ieyasu, pero vamos, no quedó en nada. La verdad ya... Y ella su wins forever y paz en el reino y unificación y todas esas movidas más o menos. ¡Ea! Bueno, ya está. La historia de Yukimura, bueno, de los Sanada completada a falta del punto de vista de Nobuyuki, pero va a ser lo mismo pero al revés. Así que tampoco esperéis mucha gran cosa. Pero bueno. Mirad lo que os digo. Voy a cortar los créditos solamente por esta vez. Porque es que no es el vídeo final. Lo malo de que haya dos últimas partidas es que te clavan los créditos dos veces. Voy a hacer la última partida esta vez de verdad. Con Nobuyuki. El otro punto de vista. Y entonces sí que dejaré los créditos y eso. Porque la historia es nada, habrá concluido. Pero todavía no lo he hecho. Así que nos vemos el próximo día. Adiós.